Hello, good evening, everyone. Hello. How are you? Fine. Excellent. Great. Excellent. How was your weekend? ¿Qué tal el fin de semana? How was it? Bien. Bien. Así de simple. Muy bien. Good. Okay. Excellent. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron con calorcito? Yo siento que ya empezó el calor así como si nada de nuevo. Right. ¿Ya listos para la Navidad this month? Or you don't like Christmas? ¿O no le gusta la Navidad? I like Christmas. I love. You love Christmas? Yeah. Excellent. It's so funny. Yes, it's fun. For me, it's like... Para mí es como, yes, I like it, pero tampoco es como que me encanta, ¿verdad? Pero yes, I like it. Me está sacando el árbol, me da una alergia. Right. El polvo. Ese procedimiento, y miren, eso que se mete en cajas, se mete en bolsas, y el polvo encuentra una manera siempre, siempre encuentra una manera. Right, so yes. But yeah, we're... Almost in Christmas, ya estamos básicamente en la Navidad. So vamos a ver cómo nos va. Igual ya casi vamos a terminar. Vamos a terminar una semana, quiero ver cuánto. Terminamos el 10. 2 semanas antes de Navidad, de hecho. Exactamente 2 semanas antes de Navidad. Yes. So, yeah, guys. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Esta sería su primera clase, first class of the third week, de la tercera semana. Y ya básicamente nos van quedando, después de esta, 7 clases más y terminamos el módulo. O sea que a partir de mañana ya vamos más de mitad del camino, right? So, ya no hay que echarse para atrás porque ya son los últimos momentos que tenemos para terminar. Si ya pasamos lo más, ¿cómo no vamos a pasar lo menos, verdad? Good. So, let's see. Vamos a iniciar con preguntas. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas sobre la plataforma? ¿Tienen preguntas que quieren que resolvamos antes de iniciar? Yes, no. No. Nope. Nobody? Okay, so. No, teacher. I'm guessing, y estoy pensando, que ya todos terminaron la section 3. Y ya todos están iniciando la section 4. Yes? Yes. Excelente. Porque ahorita sí, ya todos tienen que estar iniciando la sección 4. Y si no, igual les van a mandar el mensaje, ¿verdad? Miren, por favor, necesitamos ahí, ¿verdad? Que vayamos avanzando en la sección 4. Ok, so, a ver, ¿quién recuerda cuál era el último tema que estábamos viendo? The adjectives. Adjectives, ok, adjectives. So, vamos a ver aquí con los adjectives. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, son un minutito más. Voy a esperar un minutito más. Serán las 8:05 para ya empezar el repaso y todo. Welcome, gracias a los que se van incorporando, las que se van incorporando. Siempre gracias también a los que están siempre puntuales. Antes de que yo me conecte, yo entro a la llamada y ya hay gente. Nunca he entrado y estoy sola. Siempre hay personas, so gracias por su puntualidad. Eso es algo que yo respeto mucho. Con el otro grupo no digo casi esto porque siempre voy corriendo tarde porque aquí terminamos y tengo que salir corriendo para el otro grupo y ahí sí, yes. Siempre llego 9:01, 9:02, ahí corriendo. So, welcome to the class. Bienvenidos, bienvenidas. Es parte de inglés corporativo y de parte de mi persona. Como les comunicaba, esta ya es la tercera semana que estamos trabajando. So, this is the third week. And everybody is supposed to be working on section 4. Entonces, estamos, tenemos que estar trabajando en la sección 4 ya. Si ya iniciaron, congratulations, felicidades. A ver si me ponen un thumbs up. ¿Quiénes ya iniciaron la section 4? Very good, Jocelyn. Very good, Luis. Joana, Diana, Estela. Good job. Carlos, ¿usted levantó la mano o es que ya inició la sección 4? Es que ya la inició, teacher. Ah, ok, I'm perfecto. No, that's okay. Ok, very good, guys. So, todos tenemos que estar ahí en la sección 4 porque Carlos también, Carlos Estrada, dice bien. Very good. Porque
Ya la otra, o sea, básicamente para esta sección 4 tenemos una semana, que es más ventaja, ¿verdad? Porque la otra teníamos como una lección y media o una sección y media por semana. Pero ahora tenemos una semana para la sección 4 y una semana para la sección 5. Si alguien ya terminó hasta la sección 5, ya finalizó, ya se hizo el examen final, pues básicamente aquí se está puliendo en lo que son los temas. Pero pues, nunca, nunca les voy a desmotivar a que no hagan eso. Miriam ya terminó hasta la sección 5, ya se hizo el examen final y todo. Excelente, Miriam, eso está muy bien, porque igual no importa si vamos tan avanzados, eso es siempre bueno. Donde hay problemas es cuando sí nos vamos quedando atrás, ¿verdad? So, recordábamos que the last topic that we saw was the adjectives, right? So, en ¿quién se acuerda cuál fue el concepto? Do you remember what was the concept? El meaning, el significado que yo di sobre adjectives. ¿Qué es un adjective? Era como una palabra que describe al sujeto en una oración. Exactly. So the adjective is a word that describes the subject. Pero a ver, ¿quién más me puede decir eso? Pero intentar utilizar palabras en inglés. So I actually gave you the meaning in English. Yo en realidad les di el significado en inglés y ahí lo compartí. Teacher. Estela. A description about the person. A description about a person. Yes. Also, yes. Thank you very much, Estela. Esa es una muy buena descripción. Yes, it's a description about a person. But moreover, más que eso, it's a description about a noun. ¿Te acuerdas de eso? It's a description of a noun. ¿Y qué es un noun? ¿Qué es un noun? A ver si se acuerdan que eran nouns. Ajá, el fin de semana me los agarró y no me los quiere soltar. Ajá, ¿qué es un noun? Un adjetivo describe un noun. ¿Y qué es un nombre? Noun? Es un nombre. Es correcto, pero ¿cuáles pueden ser representaciones de un nombre? Son tres. Miriam, la escuché de fondo, pero sí. Estela, perdón, Reina, diga. Un animal, una cosa o una persona. Ok, y Miriam lo dijo en inglés también. Thank you very much, Reina. Dijo, person, animal, and thing. Mire, hay un problema con su audio, Miriam, porque la escucho bien de fondo, 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 pero le logro escuchar. Así que hay que arreglar ahí el audio. Yo creo que no, ahí, ahora, hable. Ok. Ahí, excelente. Ahí estamos. Thanks, bien. Perfecto. Yes. Thanks, so, teacher. An adjective is a word that describes the noun. And a noun can be person, animal, or thing, right? So we use adjectives to describe the nouns. So puede ser bien el sujeto de la oración, o puede ser del objeto que estamos hablando. Puede ser cualquier cosa. El adjetivo nos ayuda a dar calificación. Y ahora vamos a conocer... A ver, so, teníamos esto, eso fue lo último que vimos, y aquí está el concepto, este fue el concepto que le di. It's a word that gives information about a noun, and a noun is the name of a person, thing, or animal, okay? So that's it. A ver, si alguien se recuerda en qué lugar van los adjetivos, antes o después de lo que describen. Si no mal recuerdo... Bien. Iba de eso. ¿Después de lo que describe? Eso es lo que quería decir, que si está el verbo to be, era después. ¿Y si no está el verbo si to no be? No está el verbo to be, es antes de lo que describe, antes del noun. Eso es correcto. Okay. So, for example, deme un ejemplo donde va antes de lo que describe. A ver quién me puede dar un ejemplo que donde va antes de lo que describe. The red car. The red car. Ahora háganme esa oración con el verbo to be. The car is red. Excellent. The car is red. Yes. Bien, guys. Soy muy feliz de que están ahí agarrando la información. Correcto. Va, teníamos esto,
Y esto lo vamos a utilizar para describirnos a nosotros mismos. I told you that you have to pick at least three. Tenían que escoger por lo menos tres para hablar de su personalidad, right? So, esto supongo que ya lo tienen. Si no lo tienen, quiero que lo vuelvan a escribir. Tres de estos porque vamos a hacer una actividad más adelante y tienen que tener esos. ¿Lo tienen todos? ¿O quieren que les dé un momento para que lo vuelvan a escribir? El silencio lo tomo como un ya estuvo, teacher, no, quítelo. Un ratito. Ok, ok, ok. Le doy un minuto ahí. Escojan tres que les describan, por lo menos tres. Teacher, dígame. We can write in the chat. Puede escribirlo en el chat o tomarlo para usted misma, Miriam, porque esto va a ser una dinámica que vamos a hacer después. Así que yo diría que mejor lo escriba para usted misma en este momento. Okay. Thanks, okay. Teacher. Yes. Yes. Don't worry. Okay. Una vez tengan sus tres adjectives, me ponen un thumbs up para ir viendo los que ya van terminando. Excelente, excelente. Bien. Excelente. So, vamos a pasar aquí y les voy a mostrar otros adjetivos y van a aprender un poquito otras cosas para la actividad que vamos a tener. A ver, a ver, a ver. Ok, excelente. So we are here. This is the date for today. It's Monday, November 30th. Esto es 30th. ¿Por qué es 30th y no 30? Porque ya les he dicho, estos son números ordinales y no cardinales. Y más adelante van a conocer el motivo de esto. 30th. And the year is 2020. Y esto ya saben, ¿verdad? 1000 significa 2000. No, 1000, exactly. Si ya le agregamos el 2000, yes. 2020. ¿Y de qué otra forma podemos decir esto de la fecha? A ver si alguien recuerda. 2020. Excellent. Good job, guys. So, vamos aquí en la section 3, estamos en un review, un pequeño review. Voy a hablar un poco de adjectives y al final vamos a quedarnos con review de cosas que ustedes no hayan entendido, cosas que tengamos que repasar, porque puedo hacer eso el día de hoy. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre adjectives to describe people. Este es para ya describirse a usted, pero en cuestiones de cómo soy, físicamente y de apariencia. Ok, ¿aquellos se recuerdan de qué eran? ¿Aquellos eran de? ¿De qué eran aquellos adjetivos? Como de la actitud. Personalidad. ¿No? A personalidad. Personalidad, actitud. Ah, personalidad. Eso, excelente, excelente. So, vamos a hablar para describir a las personas. Aquí tenemos diferentes categorías. La primera categoría que tenemos es age, edad. Height, altura. Build, cómo está compuesto mi cuerpo, ¿verdad? Face, cómo describo mi cara. Eyes, el color de mis ojos, el tamaño de mis ojos, si tengo lentes, si no uso lentes. Apariencia, oh, aquí puedo decir yo que yo soy bien beautiful, que yo soy pretty, que soy elegant, que soy funny, que soy cute, que soy handsome, ¿ok? So, cuando hablamos de age, tenemos tres principales. Ya les había dicho que pueden decir su edad. You can say your age and I said, like, I'm 40 years old, I'm 20 years old, I'm 16 years old, I'm 60 years old. Pero también podemos dividirlos en tres. Young, middle age, old. Young, middle age, no significa gordo. Significa de, en la edad, pues, adulta. All. Young, middle age, all. Yo estoy entre aquí, ve. Yo estoy aquí. No existe mi categoría. Yo estoy, para las personas adultas, me veo young.
pero para los niños ya me veo vieja. So, estoy en el limbo. Luego tenemos all aquí. Then we have built. ¿Cómo es mi cuerpo? How is my build? So, well built, they will be like a fit person, right? Bien fitness. Blump. Blump es una persona que no es fitness, no es delgada, no es gorda, simplemente es como un delgado que se descuida. Okay, y la mayoría podemos ser blump, okay? No somos gordos, no somos delgados. Something like that. Pero yo les voy a dar un adjetivo extra que no está acá, que es el que a mí me gusta utilizar cuando yo me describo a mí, porque obviamente uno no va a decir, o sea, no sé si ustedes quieren decir I'm fat, right? Soy gordo. A ver si alguien conoce la forma bonita de decir fat. Chomp, no recuerdo, algo así creo que era, ¿no? Miren. Cerca, se acercó ahí con la, así ve, chubby. That means rellenito de amor. Chubby. Right? So you can say chubby. So vamos a continuar. Plump. También tenemos thin, una persona que es delgada, delgada. Thin. Fat. Obviamente sabemos qué significa fat. Este sería slim. Slim. Es una persona que no es tan delgada, pero sí tiene como proporciones, ¿verdad? Es como, este podría ser delgado y este podría ser seco. Está bien seco y este delgado, right? If you want to say it like Salvadorian style. Al estilo salvadoreño, ¿okay? Entonces puede decir well-built, plump, chubby, thin, fat, slim. Vayan eligiendo si ustedes. Ustedes se van a ir armando en este momento. Vayan a elegir cuál les corresponde. The age, ¿cuál me corresponde a mí? Ok, so, ¿cuál soy yo? Young, middle, age, old. Ok, ¿cuál es mi build? Thin, fat, slim, well-built, plump, chubby. Yo diría, I'm between young and middle age. I'm chubby, yes. No, soy delgada, no. Luego tenemos height. Height, so short, medium height, tall. Short, medium height, tall, right? I will say that I'm medium height. Yo creo que soy medium height. Esto de la estatura es variante, porque para unas personas uno puede ser alto y para otras personas uno puede ser bajito, ¿verdad? ¿Cuánto miden ustedes? A ver, escríbanlo ahí en el chat como que fuera Facebook Live. ¿Cuánto miden? Yo mido 1.68, 1.68. Right. So no soy alta, pero tampoco soy pequeñita. Luego tenemos face. ¿Cómo describo mi face? Right. Ahí ya me están escribiendo en el chat cuánto miden. Vamos a ver quiénes son los más grandes. Ok, ok. Excellent. Wow, Ismael, you're super tall. Okay, the tallest so far is Ismael. El más grande hasta el momento es Ismael. Adrián es alto también. He's really tall. Pero sigue ganando Ismael. Miren ahí con su... No, no. ¿Sí es Ismael? No, no es Ismael. Sí es Ismael, creo. Right. Adrián Cuellar también es alto. Luis Monzón, teacher. Luis, ¿dónde está Luis? 168, pero Luis is my height. Es de mi estatura, Luis. 168. Ismael, pero miren, Portillo. Yes. Ismael Portillo. No, Ismael teacher. Portillo, yes. He's 179. Almost 180. Wow. Yes, that's tall. Tall, very tall. Very tall. I had an uncle that was 2 meters. Era 2 metros era su estatura. It was really, really tall. Okay, so, when, then, gracias por compartir a su edad, es un dato curioso ahí, ¿verdad? Como no nos vemos, por lo menos sabemos ahí cómo estaríamos en el salón de clase. Then we have the face. If you can say round, so, redonda, oval, then we have, voy a hacer esto. Ahí, ¿dónde estoy? Aquí. Para que puedan ver bien esto. Vaya, ahí, ¿verdad? Ya pueden ver bien. Ok, excelente. So, we have
Square, cara cuadrada. Long, cara larga. Pero no literalmente cara larga, ¿verdad? Así de que, bueno, literalmente, no figuradamente. Ok, so my face will be like oval. Yo diría ovala, right? Porque termina aquí así. Si fuéramos así, casi redonda. Yo no sé. I don't know. Then we have eyes. And you can say the color of your eyes. Y puede decir el tamaño de sus ojos. So you can say, I have blue eyes, I have brown eyes, I have black eyes. And my eyes are small, big, or oval. Son pequeñitos, grandotes, los ojos así, una mirada bien intensa. Or oval, right? Like chinito. I'm oval. I have oval eyes. Me decían el chino, la china en la escuela. Creo que le voy a hacer un poquito de zoom para ver las letras pequeñas. Para anotarlo. Ok, déjenme porque como estamos aquí, puedo hacer zoom en esta parte. Dígame, Luis. Teacher, y para decir tengo los ojos negros sería I have black eyes. Sí. O oh, my eyes are black, para que utilice el verbo to be, que era lo que habíamos aprendido. Ah, oh, ok. Bien. Uh-huh. O no puede copiar la imagen y mandarla a WhatsApp así muy fácil. Vaya, déjenme ahorita un momento. Voy al chat de aquí, no sé si se puede mandar. Ya, no se puede, tendría que ser WhatsApp. Vale, pero espérenme, porque yo no abro WhatsApp usualmente aquí en mi compu, así que voy a hacer eso en este momento. WhatsApp web. O bueno, si alguien la tenía copiada y la puede enviar, pero si no, yo ahorita voy ya. Teacher, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿No está en el grupo de WhatsApp? No, porque se me arruinó el teléfono y tuve que volver a instalar y no tenía copia de seguridad. No me deja pegar la imagen. Vale, a ver si alguien la puede, si alguien le puede hacer screen y la manda al grupo de WhatsApp. A ver, déjenme un momentito. Bueno, ya la mandó ahí Luis. Y déjenme agregarle, le voy a mandar el link para que se pueda agregar. Deme un segundo. Miriam, creo que es la que tiene problema, ¿verdad? Dame un segundito, guys. Ténganme paciencia, aguántenme. Vale, en este link de WhatsApp, ustedes saben que siempre se pueden simplemente entran ahí y ya se agregan automáticamente. Vale, Miriam, ahí, entra ese link. Dark brown. Café oscuro, dark brown. Ok. Bien, vuelvo a compartir aquí. Uy, vuelvo a compartirles el correo. Ok. Ahí estamos. So, ya tienen esto ahí. Entonces, ustedes pueden decir cómo son sus ojos y así. Y si tienen lentes, so you say, I wear glasses. Ok. Uso lentes. Then we have the appearance. What can we say about us? So, we can say we are beautiful, pretty, elegant, elegante, aplica para hombres y mujeres. Funny, gracioso, cute, como lindo, linda. Handsome, guapo. Yo beautiful lo utilizaría para las chicas and handsome lo utilizaría para los chicos. No les he puesto los adjetivos malos porque no quiero que digan, I am ugly, porque nadie es feo, ¿verdad? Todos somos... No hay persona fea, solo hay personas con belleza abstracta, ¿ok? Así tienen que manejarlo ustedes. No cualquiera puede ver mi belleza. Si le dicen sos feo, no conoces de arte, dígale. La belleza es subjetiva, decía un compañero. Exactly. Es subjetiva y aparte que uno es arte abstracto. Si no le entienden, es culpa de ellos, no de uno. Ok, guys. So, con esto ya armamos un poco sobre nosotros. So, for example, si tuviéramos que describirnos, ya sabemos cómo decir algunas cosas de nosotros. O sea, tenemos una idea de cómo decir. Por ejemplo, si quieren describir su pelo,
Ustedes pueden decir simplemente, like, my hair is black, my hair is white. Ok, no white. White sí está viejito, ¿verdad? Brown. Or you can say, my eyes are dark brown, my eyes are blue, my eyes are green. I have, like, you can say, my eyes are yellow, los que tienen una mirada así como amarilla, entre café y amarillo. Ok, so, ya pueden describirse, entonces voy a hacer la actividad en este momento para que ustedes con esa descripción vayan a las breakout rooms. Vaya, vamos a ir a los breakout rooms, voy a abrir ahí, se van a describir con su compañero. Ok, le dicen a su descripción a su compañero y luego le dicen su, o sea, se intercambian sus descripciones. Después vamos a volver y vamos a hacer la siguiente parte de la actividad, pero no se las puedo explicar todavía porque se van a hacer trampa y no quiero que haya trampa. Entonces no les voy a explicar todavía la segunda parte, pero anoten bien cuál es la descripción de su compañero, ¿ok? So let's go to the breakout rooms. ¿Y por qué se salen? No, hombre. ¿Qué son esas cosas? Ok, vamos. Hello, ¿le llegó la invitación para unirse? Beatriz, ahí está. Gabriela, ¿una hacia ahí donde le invité, por favor? My face is oval. Okay. My eyes are dark brown. ¿Cómo? My eyes are dark brown. O sea, dark brown, café oscuro. Mis ojos. Dark brown. Yes, dark brown. Okay. Solo eso era, no había otra cosa. Ah, ya escribí. General. Sí, creo que ya describí todo, ¿verdad? Uh-huh. Va. Okay. Entonces, ¿vas tú? Ok. My age is young. Yeah. My height, creo que se dice. Sí, height. Is medium. Height. Height. My beard is plump. My face is oval. ¿Escuchó? Sí. You are slim. Your eyes are black. Your face is long. Square. Square. Y después... Escucha otra cosa.
And you are elegant and your hair is black. Ser elegante, este, que elegante, una persona elegante. No creo que sea solo para hombre. Ok. Ah, pues elegante. Bueno. Ya lo anoté. Digo que lo anotáramos todo. Uh-huh. Bueno, ahora voy yo. Sí. Que este, seguimos practicando. Sí, sí. Si vos empiezas esto, porque a mí se me está trabando esto. Vale. John. Hello, Miriam. A mí me sacó. Ok, está Fernando otra ya vez. Estamos. Hola. ¿Dónde? Pero aquí está Miriam también. No entiendo. Este es otra sala. No entendemos qué entiendo. Está pasando exactamente. Son los niños que se nos sacaron. ¿Qué pasó? Nada. Nothing. Ya estoy bien emocionado. Ok, we are very nervous. Nervous. Por la siguiente parte ya están nerviosos. Ah, yeah. Ok, that's fine, no se preocupen. Lo único que sé es que Estela lo único que alcancé a oír. De ahí ya no alcancé a oír a nadie más. Ah, ok, vamos a hacer. No se pongan nerviosos, tranquilo. No, es que teacher, yo estaba en una sala con Estela Díaz y de repente me sacó a mí y me mandó a otra sala. Ay, sí, yo lo moví. Ajá. Es que donde estaba, no, habían tres y en la sala donde lo mandé solo había una persona, pero y después creo que se conectó la otra persona y habían tres de nuevo. Después éramos tres en la otra sala. Ajá, sí, ahí fue porque yo no quería que estuvieran solos. Yes, that's okay, don't worry. So, right now what we're gonna do is the next thing, okay? Vamos a ir, y esto es, va a estar bien complicado, okay? Porque no encienden sus cámaras, así que it's a little bit hard. So, ¿qué vamos a hacer? Voy a mandarlos a otra breakout room, y le van a describir, cada uno de ustedes tiene que describir a su compañero, o si estaban con dos, a uno de sus compañeros, a la otra persona. ¿Ok? Y la otra persona, vamos a ver si adivina de quién está hablando. ¿Por qué no les dije antes? Porque podían ver como con quién se iba la otra persona y como copiar ahí, ¿verdad? So, entonces aquí tenemos diferentes personas. Tenemos Joan, Stephanie, bueno, si pueden tomar una captura de quiénes somos, para que tengan la oportunidad de adivinar a quién está describiendo la otra persona. La primera forma que vamos a empezar a describir creo que sería diciendo if it is a boy or if it is a girl, right? Boy or girl. Ahí empezamos, delimitando. Ok, so vamos a delimitar si es un boy o si es una girl. Después vamos a decir las características que nos dijo el compañero y vamos a tener solo tres chances para identificar a quién está describiendo la otra persona. Vamos a ver si alguien le pega al corto, aunque se escuche feo eso, right? Pero vamos a ver quién le pega y quién se adivina. Va a estar difícil porque, yes, no encienden las cámaras y eso, pero vamos a ver si por suerte adivinamos quién es la persona. Luis, diga. Teacher, ¿podría repetir la parte donde dijo que iniciaríamos delimitando? Eso no lo entendí muy bien, por favor. Diciendo si es boy or girl, si es chico o chica. ¿Cómo sería decirlo? Yo digo, si mi compañero con la que yo estaba, it was a boy or if it was a girl. Yo digo, it's a girl, it's a boy. Entonces decimos, ok, entonces voy a pensar solo en las chicas o voy a pensar solo en los chicos. Y después empieza a describirle. Y ya va diciendo ahí, ¿será Carlos Pérez o no? Carlos Estrada, no, ¿verdad? Entonces, ¿será Ever? Y si le dice, ¿y será Flor? Y usted, no, pero yo dije que era un chico. It's a boy, dice usted. Entonces dice, pues no, ¿verdad? No es Flor, no puede ser Flor. ¿Me comprende? ¿Me explico? Sí, la entiendo. Sí, claro. Excel.
¿Soso? Es un chiste, es un chiste. Teacher, it's very difficult. I know it's difficult, porque ahorita no, yeah, no conocemos teacher. Al compañero ni lo vamos a ver, pero tenemos que adivinar. Y ahorita es a pegarle al gordo, es una cosa de la ruleta suerte. Algo que no entendí yo, teacher, es un compañero de cualquiera o de los que estén adentro de la llamada. Vale. Ustedes se dividieron en grupos. Voy a explicar de nuevo. Se dividieron en grupos. ¿El que le tocó? Y describieron, ajá, tocó con un compañero o dos compañeros. Si le tocó dos, escoja uno. Va a ir a otra sala a describir a ese compañero o compañera. Y el otro tiene que tener tres chances para adivinar con quién estaba usted trabajando. Dios. Para mí. Yo me la voy a ver difícil porque yo tenía mala conexión de internet y casi no escuché a la compañera que me tocó. Mire, usted hágale de Tim Marín de Dopingüe. Tome aquí una captura y haga Tim Marín de Dopingüe. Tu cara más gratitera fue. Y ahí el que le caiga fue tal. No, vaya, otra vez Tim Marín de Dopingüe. ¿No hicieron la pareja así ustedes? No, ¿verdad? Nadie hizo la pareja así. ¿Qué? Maybe. Más o menos. Ok, Flor, Flor, comprendo. Si no entiende la actividad, la voy a mandar a un breakout room de tres para que usted escuche lo que están haciendo los compañeros. Ok. Recreate. Vamos aquí donde está Flor, 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 Flor. Aquí está. Vaya, vamos. Además, con la estatura ya deberían tener, porque ya tienen aquí en los chats, tal, ¿verdad? Entonces puede ser que sea esta persona. No sé si estuvieron poniendo atención. Vamos, va, ahorita solo es como una distracción, ¿no? No lo piensen como que, sino, y es practicar. Es decir, describir. O sea, no es como que yo tengo que adivinar exactamente. Es hablar en inglés a lo que vamos. Así que no se preocupen. Vamos, let's go. Hello. Hello, Karen, ¿qué pasó? Me salió, pero de repente se quitó cuando le iba a dar a aceptar o entrar, no sé. Ok, déjeme mandar otra vez la invitación. Vaya, únase ahí. Adrián, ¿no le llegó la invitación? Hola, hello. Bueno. Aquí está ella. Teacher. Diga. Estaba diciendo Flor que ella no estuvo presente en las clases pasadas. No estuve, o sea, que acabo de entrar ahorita a la clase. Ahorita a las 8:30. Sí, cierto. Es cierto, vaya, ya voy a mover aquí a alguien. A ver si se conecta. Dejemos. Ok, Gabriela está aquí. Ahora, Gabriela, usted con Jocelyn Coca, ustedes van a describir a la persona que les tocó. Disculpe que la saqué de la anterior, pero necesitaba a alguien en esta room, ¿ok? Ah, nos tocamos mutuamente la otra vez, así que está bien. Ah, ok, very good. Señora. Hello. Yes. Hello. Spanish. ¿Estamos hablando en Spanish? Maybe. Now we're speaking English. Okay. Ya terminaron. You finish. No. No, no. Es que nos tocó juntas. Nosotras hicimos nuestra descripción. Ah, bueno, se salió. Yeah, por eso la mandé a otra.
Ah, pues sí. Ya. Con ella hice mi descripción. Bueno, ya la tiene fácil, Ever. Ahora usted tiene que adivinar la de Ever. Él se está tratando ahorita. Ya. Yeah. Sí. ¿Qué? What? He has built thin or well built. ¿Está como delgado o bien así like fit? Slim. Él era no. Porque está. Sí, yo creo que Adrián, yo ya le estoy diciendo quién es, no. Pero como no se ve la cámara, ahí está. Hola, bueno. Hola. Hola, hola, hi, perdón, Adrián. ¿Me escuchan? Hola. Hi. Sí. Perdón, tenía problemas con el internet, se me había quedado prestado esto. Ok. Bueno. Ahorita les pongo la cámara. Usted, a saber si usted tocó conmigo, ¿verdad? No. No. Vaya, usa la cámara, sí, ya me funciona el internet. Okay. ¿Y usted es Adrián? Sí. Yo... Esta es otra sala reducida. Hoy estoy en la normal. No, you're back. Te regresamos. Ah. We're back. Okay, excellent. So, let's see. Levante la mano sinceramente y a conciencia que ahí está la otra persona viéndole. If you guess the person. Si alguien se adivinó o le dio ahí a la persona. Gabriela, excellent. Carlos, excellent. Very good. Diana, wow. Yo pensé que uno iba a ser entre tantos. Fernando, wow. Okay. So, who was the trampa? So, who was the person, Carlos Estrada? ¿Quién era la persona la que adivinó? Stephanie. Okay, so you guessed that was Stephanie. Oh, yeah, y ella tiene la man, tiene ahí, ¿verdad? La cámara encendida, entonces sí sé. Pero me está diciendo, ¿le tocó con ella? No, que ella era. No, no, la describió Luis Monzón. Oh, okay, excellent, very good. Vamos con Fernando. Fernando, who was the person? ¿Cómo? ¿A quién adivinó? Who was the person? A Miriam. Miriam. Oh, okay. So it was it easy? ¿Fue fácil o difícil? Me tardé un poquito, pero caí. Yeah. Cuando dijo que tenía lentes, caí porque era la única que me acordaba que tenía lentes. Exactly. Good job. A ver, ¿quién más adivinó? A ver, levanten la mano ahí de nuevo si no les he preguntado. ¿Quién más adivinó? Diana, ¿quién era la persona, Diana? Karen. Karen, excellent. Karen. Oh, yeah, Karen tiene picture. Very good. Gabriela, who was the person? Era, también era Stephanie. Oh, really? Sí. Stephanie Artiga de nuevo. Very popular. Okay, qué popular, Stephanie. Y Stephanie, ¿quién adivinó usted? Who did you guess?
Fue, fue con Fernando y él me escribió a Carlos Estrada. Ah, Carlos Estrada. Yes, yes. Y en los dos casos estuvo fácil because they both wear glasses, right? So, Carlos Estrada wears glasses y Miriam wears glasses. So, la tuvieron fácil ellos dos. Los únicos que tenían lentes acá, right? That was easy. Okay, very good job, guys. Bien, eso fue una actividad así como para distraer y también que practicaran un poco el vocabulario. Ahora, tenemos otra. It was funny, teacher. It was funny? Okay, excellent. Yes. Me alegra. Igual ahí se distraen un poco. Vamos a hacer esta otra y esta otra actividad. Vamos a hacer oraciones por persona. ¿Cómo vamos a hacer esto? Déjenme aquí les explico. So, tenemos acá this people, right? Mi teacher, ahí rapidito, solo como dato. A mí me dijo que el pelo era así como rizado, como curly. Era chubby, yo pensé que era usted. Oh, pero de ahí me dijo que tenía lente. Oh, ok, pero yo igual no sube ninguna sala. Ajá, pero okay. Fue la primera que se me vino a la mente. Yeah. Do you have curly hair, Miriam? Is a little bit curly? ¿Un poco? Okay, very good. So vamos a hablar aquí. Miren, tenemos estas personas. Yes, we have, okay, we have five people. We have Tomás, Ricardo, Tammy, Zoe, and Eric, right? So what we're gonna do is to write two sentences per person. Dos oraciones por persona para describirles. So for example, I will write like, Tomás is chubby. Okay? Tomás is, let's see. ¿Cómo se dice pelón, teacher? ¿O calvo? Bald. Okay, so I can say something like that. Okay, vamos a hacer dos oraciones por personas. Y esto lo hacen ahorita y me lo mandan al chat aquí. So Tomás, Ricardo, Tammy, Zoe, and Eric. So Tomás is bla, bla, bla. Ricardo is bla, bla, bla. Tammy y así. ¿Me doy a entender? Nos dijo que describiéramos a cada persona. Yes, y dos oraciones por cada uno. Pero solo dos oraciones, no me lo van a describir todo. Solo dos oraciones. ¿De cada uno? Exacto. Ahora estamos practicando un poco de escritura en la descripción. Bien. Voy a ponerles mute a todos para que no vaya a ser que digamos ahí algo que no queremos decir y con el micrófono abierto y después nos hagamos meme. Teacher, how do you say rubio in English, please? Blonde. Ah, okay, blonde. Blonde. Thank you. Yes, you're welcome.
teacher, how do you say face? Long face? Long? Okay. Long face. Yes, long face. Okay. Como que todos se pusieron de acuerdo para mandar al mismo tiempo. Very good, Jocelyn. Teacher, 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 teníamos que mandarlo al chat. Yeah. Yo lo hice en mi cuaderno. Ah, no se preocupe, tómale una foto y lo manda a mi WhatsApp. Ah, ok. Ok. Carlos, bien, pero me le faltó una por Zoe. Carlos Estrada. Carlos Pérez, sería mejor si dice round face en lugar de face round, porque el round es un adjetivo. Y como describe la cara, por lo tanto, round va primero que face. Teacher. Yes. Lo envié al WhatsApp, la imagen. A mi WhatsApp. Al que me mandó el link. Entra al link y allí en el link va a ver mi número de teléfono. Tiene Diana Zayas. Ese. Ah, yo le puse inglés corporativo. Sí, sí, pero ahí va a decir Diana Zayas. Tiene que, ahí inglés corporativo. Ahí va, no le agregó, no se agregó al grupo. No. Solo agregue, solo entre al grupo, dele clic en el link y la va a mandar ahí, si entra desde el teléfono. Bueno. ¿Qué significa baby, Luis Monzón? So is baby. O baby, you wanna say a baby? Pero según tengo entendido que es una niña chiquita, una bebé. Baby. Ajá, pero no sé si estoy equivocado. Sí, that's correct, but you can say baby instead of baby. But
pero good job. Los demás están bien, muy bien, Luis Monzón. Entonces, bien, ¿cuál es el error que cometí? Que parece que dice baby, baby, con E, una letrita. Es una letrita nada más. Qué organizado, Ever. Thank you. Very good, Ismael Portillo. Fernando. Estela es Tomás Ischavi, la primera letra ahí. Es letter C, Xavi. Okay, cambiamos la S por una C, Xavi. Y la demás la escribí bien. Eso estoy viendo. But I think yes. Yes, los demás están bien, Estela. Reina, ¿qué significa funny? ¿Funny? Oh, quería decir funny. Ah, ok. También error de dedo ahí, funny. Lo siento. That's ok, that's ok, that's ok. Ok, vamos a ir finalizando entonces. Para la siguiente clase ya vamos a estar hablando de lleno en la section 4. So I hope everyone is on section 4. Gracias ahí a Miriam, Andrea, Reina, que acaban de enviar también los suyos. Tenían ahí, okay, very good. Okay, so guys, tomorrow we're going to be talking about section 4. Si tienen dudas, vamos a resolverlas ahí también. Espero que todos, you all are working on section 4. Espero que estén trabajando ahí, porque al final de esta semana tendrían que completar eso. Si pueden terminarlo antes, that's okay, pero no después. Okay? So I will see you tomorrow, guys. Tengo que correr a la siguiente clase. Okay, teacher. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Good night, teacher. Adiós.